Good afternoon. I hope you feel a bit better after lunch. It was a pretty long and full morning. But, I'm Atarel. I work for the Jewish Historical Museum in Amsterdam. This is actually part of a bigger cultural institution called the Jewish Cultural Quarter. And I want to talk to you today about a conglomerate of projects that all have one project as on the basis. All the projects are about the commemoration of the victims of the Shoah, so the victims of the persecution of the Jews during the Second World War. And I want to shortly introduce all these six projects to you. Try to do it pretty fast. Voy a tratar de hacerlo bastante rápido porque quiero mostrarles, espero mostrarles, de qué manera desarrollamos en base a un proyecto fuerte que también causó muchos problemas, cómo lo desarrollamos con el transcurso de los años y cómo tratamos de innovar en la práctica de la conmemoración en estos proyectos, desarrollando un enfoque personal a la conmemoración. Y estamos enfocándonos también en las historias personales que contamos en el museo. La manera en que tratamos de establecer una dinámica entre lo online y lo que está en el sitio. Pues les voy a mostrar un poco de nuevo lo que les mostré esta mañana. Y también de qué manera nos proponemos construir una comunidad que se conecta primero con un tema o un sujeto y luego esto con la institución. Estos son los seis proyectos a los que voy a volver. Tenemos las fechas de inicio. Estos son proyectos que comenzaron a partir de 2006, o sea, hace ya unos cuantos años. Creo que es mejor que a partir de ahora los deje ver los títulos y después les explico cada uno. Este es el barrio cultural judío en Ámsterdam. Hay cuatro instituciones en el centro de Ámsterdam, en el área donde había un barrio judío. Era una concentración natural, no era un gueto, sino una concentración natural de población judía. Ahora ya no existe. Hay judías en distintos lugares en Ámsterdam ahora, pero lo que tenemos ahí en este momento es el patrimonio que quedó con la forma de las viejas sinagogas. Tenemos el Museo Histórico Judío, que está en un complejo que fueron rediseñados en los años 80 para convertirse en un museo. El origen del museo es de 1930, en realidad. Y es interesante saber que siempre ha sido un museo financiado por el gobierno municipal. No provino de la comunidad judía, no es financiado por la comunidad judía, ni ahora ni nunca. Recibe parte de la financiación del Estado y la otra parte tiene que obtener su propia financiación de fuentes de financiación privadas. Tiene una gran colección de objetos, 50.000, y el doble de documentos históricos, fotografías, una gran colección de historia oral. Y además hemos desarrollado todo tipo de programas interactivos. También tenemos un museo de niños para los niños. Las fotos no son tan buenas, pero ha sido concebido como una casa de la familia Hollander, que es un nombre que suena muy holandés y de hecho existe. Y hay judíos y no judíos que tienen este apellido Hollander. Ese es un buen punto de partida. Y tiene todas las casas que uno podría encontrar, todos los ambientes que uno podría encontrar en una casa. Un living, un estudio, un comedor. Y trata de transmitir de una manera que es fácil de entender para los chicos, de 6 a 11 de años, y trata de explicarles qué es la cultura judía, qué es la identidad judía y cuáles son los valores judíos esenciales. Esta es la sinagoga portuguesa. Es la sinagoga más antigua que todavía sigue en pie en Europa, la más antigua de este tamaño. Fue construida en 1673 a 75. No ha cambiado desde entonces. Ha sido renovada recientemente. Es auténtica. No tiene calefacción ni no tiene nada moderno. Ni en el edificio que ven al frente
son las salas de servicio, las habitaciones de servicios que han sido decoradas como espacios museísticos. Ahí tenemos la presentación de la historia de la comunidad judía portuguesa y sus prácticas, y de la comunidad que vive hoy en día. Por ejemplo, el audio tour toma como guías a personas que viven hoy en día en la comunidad judía de Ámsterdam. Por ejemplo, nos encontramos con el secretario de la comunidad que dice cómo eran las cosas en otros siglos y cómo son ahora. Hay una combinación interesante de una comunidad religiosa todavía activa, pequeña, de varios cientos de personas. Es su sinagoga y ellos tienen ahí sus actividades de culto. Y además tenemos el patrimonio cultural, el lugar en sí, y la colección de objetos ceremoniales y textiles también, que ya hace largo tiempo, de los que se ha hecho cargo el museo hace largo tiempo. Esto es el último lugar del que somos responsables, el teatro holandés. Si se fijan, está a unos pocos metros de las sinagogas. Está la sinagoga Eskenazi, la portuguesa que está enfrente, y esto está a unos pocos metros de distancia, cientos de metros de distancia. Esto vimos que este era un teatro que durante la guerra se utilizó como lugar central para registrar y recolectar, reunir a los judíos antes de deportarlos a los campos que había, primero en Países Bajos y de ahí a Auschwitz. La base de estos 6 proyectos que quiero mostrarles hoy es el monumento digital que se llama Monumento Digital a la Comunidad Judía de los Países Bajos. Se trata de un monumento online. Tiene varios tipos de páginas. Para cada persona hay una página personal con detalles personales, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, lugar y fecha de fallecimiento. Además están las relaciones familiares, hay páginas como tipo árbol genealógico y hay una dirección. Casi todos pertenecen a alguna familia, a algún hogar, y todos viven en determinada dirección. Hemos tomado un determinado momento, determinado por las fuentes disponibles, para poner a esta gente en el contexto en el que estaban viviendo. Eso antes de la guerra. Esta es la información de antes de la guerra. Este sitio web lo creamos en el año 2006, administrado por un equipo de editores. Se invitaba a la gente a que enviara información acerca de las víctimas, y la imagen que ven a la derecha podía ser editada por uno de los editores. Pídanle, por favor, que no se aleje del micrófono. Esta es la ubicación de la página. Aquí pueden ver una de las características fundamentales, que es que se puede caminar en forma virtual por una calle. Se pueden ver las casas adyacentes y uno puede ir de la casa a la familia y hacer una recorrida a través de los hogares en todo el barrio. En algunas calles, sobre todo en Ámsterdam, se puede ver la casa de la casa de la casa, y esto nos da una impresión muy fuerte de lo grande que fue el desastre, de la magnitud del desastre. Esta es la página de las familias. Quiero señalar aquí especialmente que nos encontramos con estos diagramas en color. Cada color y cada tamaño representa un determinado tipo de persona. Estas imágenes grandes en azul, adulto de sexo masculino, adulto de sexo femenino, y el que está en blanco es un familiar sobreviviente. Si alguien lo pone así, quiere decir que hay un familiar sobreviviente, y ahí van a ver o el lugar de alguien que ha sobrevivido. Y esto es importante para saber qué pasó después. Junto a los elementos básicos tenemos distintas fuentes, incluso archivos. No hay inventario de hogares o de artefactos, pero había un archivo de uno de los institutos que sistemáticamente robaban estas casas vacías. Se puede ver la lista de los elementos que se encontraban en estas habitaciones.
El monumento digital existía desde 2006 y en 2010 la cantidad de comentarios no bajaba. Recibimos 30.000 reacciones en el transcurso de estos años. Todas ellas tenían que responderse, había que leerlas y responderlas. Y la gente nos enviaba historias acerca de su relación personal con quienes estaban en el monumento. La gente nos escribía y decía, yo soy el que usted puso ahí como el blanco, o soy yo o es mi abuela. No pudimos agregar esta información por cuestiones de privacidad. Solo se puede agregar información acerca de víctimas fallecidas. En internet no podemos decir, la señora tanto dice que ella es la nieta de esta persona. Hicimos un nuevo sitio web donde copiamos los contenidos del primero. Y aquí hay una interfaz para que la gente pueda agregar directamente información, fotos, cartas, lo que les parezca correcto. Tienen que hacer un perfil de usuario. Esto es muy similar a Facebook u otras redes sociales. Pídanle que no se aleje del micrófono, por favor. Y tenemos, tienen el perfil. Please, sí, gracias. Close. No. Sí. Ahora mucho mejor, porque de acá no oímos nada, sino. Me alejaba a propósito, dice, pensando que era muy fuerte. Como la gente hace un perfil de usuario, pueden vincularse con la familia. Y ahora pueden, al utilizar algunos botones, pueden decir yo soy el nieto de esta persona. Y pueden formular preguntas y pueden contactarse. Las personas que ponen algo en el sitio web pueden contactarse a través del sitio web y realmente funciona como un sitio web donde se cuentan historias y como una comunidad. Este no es el único ejemplo. En Holanda hay muchos museos que tienen sitios web similares, pero lo que tiene de único este es que los datos son los datos de estas víctimas. Como pueden ver aquí, no sé si se dan cuenta, pero esta es la misma página que les mostré antes en el contexto anterior, en el entorno anterior. Y aquí se han agregado una serie de fotos y dos historias. La persona describiendo que, por ejemplo, tiene cartas de esta mujer. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que se obtiene del público. Si uno permite que la gente agregue cosas, pueden ver lo que se recibe. Esta es una carta. La persona que la publicó no está 100% segura de ser la chica, si la foto pertenece a la historia, pero las cartas son genuinas. Y ella las escribió cuando estaba en un campo de tránsito todavía en los Países Bajos. Y ella escribe que está contenta, que hay un día en que puede escribir y que están conmovidos por su preocupación por la familia. Y la persona que nos contactó, y en muchos casos se trata de gente mayor que necesita ayuda para poder utilizar el sitio web, esa persona me explicó, yo encontré esta carta entre la herencia de mi padre, y si yo me muero nadie va a saber quién es esta chica, así que la tengo que poner en algún lado. Ahora, esto es posible a través del sitio web. Otro ejemplo, Elsa de la Fuente Rubén, alguien de Estados Unidos en este caso, tiene un libro en que ella escribió sus poemas. Esto no forma parte de nuestra colección. Como el sitio web se entra fácilmente. Si uno busca un nombre en Google, es muy probable que encuentre esta página personal y ahí se agrega información. La foto vino de una colección donde recolectan fotos y testimonios, pero nosotros las unimos y esto permite que la persona tenga cara y se puedan obtener algunos detalles personales. Este es el ejemplo del que les hablaba antes. Aquí señalo que estaban los píxeles, esos colores rojo, azul y blanco. Y él dice, yo soy uno de los nietos de esta persona que sobrevivió. Y ahí comenta
Y su comentario es: tengo 70 y estoy bien. Es la necesidad que tiene la gente de expresar su propia relación con quien está en el sitio web. Es maravilloso que la gente pueda hacerlo ellos solos. Y también aquí un ejemplo muy especial de alguien que utilizó la función para contactar a otros miembros de este sitio web comunitario. El hombre sentado ahí escribió: yo sabía que mi padre se había casado antes de la guerra y que tuvo un hijo y que el hijo probablemente sobrevivió. Yo no lo encontré y ahora estoy grande y quiero encontrarlo. Y al poner esta pregunta en el sitio web diciendo: ¿dónde está este niño que había sobrevivido?, lo encontró en Israel y se pusieron en contacto y se visitaron. Y la gente encuentra familiares así, en especial en las familias donde hay pocos parientes. Es muy significativo, sobre todo, incluso aunque vivan lejos. Esta es una mujer que era amiga de una niña que fue asesinada. No era familiar, pero tenía un recuerdo y se tomó el trabajo de escribirlo. Ella dice que iba a nadar con esta niña y que en cierto punto la chica le dijo: vos ya no podés jugar más conmigo, yo soy judía, no se supone que vos estés conmigo. Es muy valioso que esta historia de haber sido amigos y que los judíos formaran parte de la sociedad totalmente cotidiana y que no hubieran estado aislados antes. Y esto se hace realidad en estas historias personales. Esta es la pared de los nombres a la derecha. Este es el sitio con el que nos conectamos esta mañana. Abajo. Este es un lugar, el que era el lugar de deportación. Desde los años 90 había una pared de nombres con todos los apellidos de los judíos holandeses que habían sido víctimas. Y ahora, con el iPad modificado, se puede hacer un scrolling de los nombres en la pared y se puede pasar desde la pared al sitio web. Lo que se ve es básicamente la misma información que les acabo de mostrar. No hay otra información. Pero agrega algo que uno puede hacer en el sitio que está siendo utilizado ya como memorial, y esto permite además la actividad de conmemoración en el sitio y permite que se convierta en algo mucho más personal. Uno no tiene que pararse a mirar esa pared anónima, sino que puede ir y encontrar a la persona que saben que su abuela conocía, por ejemplo. O si ya se fijaron en casa, las consolas que están disponibles, puede que hayan visto quién fue deportado de mi calle, y ahí pueden encontrar, sin duda, los nombres en la pared. Es así lo que ven cuando utilizan este dispositivo. Luego, en el 2012, nosotros también realizamos una aplicación para el sitio web, una aplicación para teléfonos inteligentes, que es otra forma de tener acceso a la misma información. En base a la ubicación en la que uno se encuentra, le muestra el mapa donde usted se encuentra, con puntos donde van a ver las familias judías, y pueden hacer clic en cada uno de los puntos para entrar a una página personal y fotos que fueron colocadas tal vez o publicadas por otras personas. El poema, por ejemplo, que les mostré, puede estar accesible todo a través de su teléfono móvil. Esta aplicación nos dio el beneficio de llevar la relevancia de este monumento fuera de Ámsterdam, porque esta aplicación se utiliza también fuera de Ámsterdam. La mitad de los Jews, de los judíos que estaban en Holanda, en realidad vivían en Ámsterdam, pero la otra mitad fuera. Entonces, con la conmemoración, con la educación, los institutos que están concentrados, casi todo siempre se concentra en Ámsterdam. Pero con esta aplicación se permite también que las personas que están en el norte o en el sur del país, que puedan utilizarlo en su propio entorno para poder ver la historia y saber que, bueno, esta historia también se relaciona conmigo, con el hábitat en el que yo me encuentro también. Hay un proyecto de educación
que también toma el monumento como punto de partida. Se llama Una casa con una historia. En castellano traducido, donde tenemos lecciones a los chicos, se les enseña sobre la guerra, la persecución a los judíos, el monumento en general, y se ven confrontados con una selección hecha por, digamos, un maestro o bien un profesor del museo de las casas y familias que se encuentran en el barrio donde está su escuela o donde ellos viven en el mismo barrio. Entonces comienzan a ver esta página. Después van a la casa, principalmente lo hacen en grupo, hacen una visita guiada por el barrio para ver estas casas. Y como las familias son preseleccionadas, son familias que también tienen chicos de la misma edad, o es la casa donde vive la familia hoy en día. Por lo tanto, esto simplifica bastante tener un tipo de vinculación personal, a pesar de que no tiene que ver con la familia de uno o con la historia de uno, pero cobra significancia porque uno puede experimentar con cuánta cercanía se encuentran estas familias o estas casas donde había familias que sufrieron la persecución. Visitan entonces el monumento y visitan las casas. Reciben educación. Tratamos de alentarlos también a que se involucren con la historia y reflexionen ellos en este proceso de aprendizaje propio. ¿Qué agrega esto a lo que ellos saben? ¿Qué significa para ellos? Y los chicos muy a menudo vinculan esto a una perspectiva más amplia. Entonces empiezan a hablar sobre o conocer sobre el Shoah, empiezan a hacer también comentarios sobre la guerra y la paz, o el entendimiento de otras culturas, la discriminación, que es algo que es muy, digamos, malo para ellos. O sea, esto lo hacen los mismos alumnos. Ellos se comienzan a reflexionar desde un punto de vista mucho más amplio. Comenzó con algo muy simple este proyecto el año pasado. Bueno, 3 años. El año pasado, por ejemplo, fue adoptado por una corporación de vivienda que se encuentra en el proceso de demoler un barrio que principalmente estaba ocupado por judíos en el pasado. Entonces, esto hace que la vida, digamos, de alguna manera, esta gente sea revivida. Decidimos tener entonces este proyecto, Una casa con una historia. Como adoptaron esto, lo hicimos más lindo el lugar físicamente. Entonces ahora los alumnos tienen unos pequeños folletos donde describen lo que ellos están viendo en el sitio web, qué saben, si quieren saber más sobre la historia, sus reflexiones, y una foto de ellos, y en la parte de atrás, eso la cubierta, y en la parte de atrás la persona que conmemora. Después se cuelga todo esto en una instalación, como ustedes pueden ver, donde hay caras contemporáneas e historia y caras históricas. Por el formato se puede transferir a otras ciudades, a otros barrios. Es un proyecto muy lindo, local, pero que se puede también traspolar a cualquier otro lugar de Holanda. Este es el último proyecto que me gustaría ahora hablar con ustedes. Se llama The Open Jewish Homes, las casas judías abiertas. Hace 2 años que estamos llevando a cabo este proyecto. Básicamente, la idea es conmemorar a las personas en el lugar donde vivían, realizado por las personas que viven actualmente en esos lugares o que están, digamos, muy involucrados con la historia de esa familia. Entonces, ahora hay como un entusiasmo muy grande entre la comunidad para poder compartir la historia y las historias que ellos conocen con la gente del barrio. Es algo muy localizado. Y en realidad lo que hace es, digamos, con la fortaleza de la gente, ayudamos a ellos. Pero no somos nosotros los que hacemos el programa. Ayudamos a esta gente que son ellos los que quieren hacer, encontrar el material, los recursos. Pero ellos son los que llevan a cabo y adelante el proyecto. Comenzó en el 2011. Todas las direcciones de Ámsterdam del monumento digital fueron impresas en el diario local. Y esto también llevó a la atención nuestra,
que la gente no ve, en realidad no investiga lo suficiente en el sitio web para ver qué hay. Una lista solamente de todas las casas realmente llevó a una conciencia de que el sitio web está ahí y que Ámsterdam había estado llena de judíos en la comunidad. Entonces pusimos esto sobre la ventana, diciendo, esta es una casa donde vivían judíos y que luego fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es la casa, y con un cartel afuera, en Ámsterdam. Entonces, esto ha dado a la gente realmente una conciencia muy superior respecto de qué había ocurrido en la historia de los judíos. También obtuvimos ideas de la gente que dijeron, quiero hacer más, quiero también colgar este póster, pero quiero averiguar más, quiero averiguar quién vivía incluso antes de esta persona, qué pasó con los que vivieron después de ellos cuando se los llevaron. Empezaron a hacer entonces ellos investigaciones, empezaron a compartir las historias. Al año siguiente, entonces, tratamos de facilitar este proyecto de bases. 21 casas, no solo casas privadas o particulares, sino también el café, porque a veces no estaba la casa, pero ahora había un café, o la biblioteca local. Somos bastante flexibles en cuanto a cómo conformar el programa. Tratamos de alentar a la gente también a mencionar solamente el nombre de la víctima, para que primero tengamos en claro de quién estamos hablando, y ha sido un éxito muy importante. La gente pensaba, bueno, ¿quién va a venir a ver? Pero venían los vecinos, los chicos. Esto fortalece al mismo tiempo también la dinámica de la comunidad en las calles. También se empezó a hacer inmediatamente después, fuera de Ámsterdam. Este año comenzó el día de la conmemoración, que es el 4 de mayo. Este año lo hicimos entonces en 6 ciudades y pueblos. Debido a la cantidad de casas, era mayor en Ámsterdam. Los lugares, en realidad, en el interior eran menores. Pero tuvimos una gran cantidad de conmemoraciones, de día de conmemoración en esos 6 lugares. Y también hubo mucho interés en cuanto a la prensa local. Es una forma muy interesante, entonces, de tratar de pensar qué ocurrió con los judíos en Holanda. En este Día Nacional de la Conmemoración, ¿no? Llevarlo a las portadas de los diarios para contar la historia. Porque, bueno, como esta es el día también de todas las víctimas que se recuerdan de la guerra, es un buen momento entonces para recordarlo. Una de las cosas clave es que la gente, ellos mismos trabajan. Tuvimos más de 200 personas que realizaron algo de manera voluntaria, contando historias o siendo anfitriones de la reunión o organizando cosas. Es sorprendente la cantidad de cosas que la gente hace. Aquí me gustaría mostrarles ahora. No quiero que escuchen el sonido, porque la gente habla en holandés, en realidad, en este video. Voy a tratar de hablar por encima del video. No quiero mostrarles todo el video. Cuando lo hicimos el primer año, realizamos un video con la idea de utilizarlo al año siguiente para generar fondos, porque teníamos la idea de que nos iban a solicitar nuevamente y queríamos saber de dónde iban a salir los fondos, porque la gente trabaja en forma voluntaria, pero hay mucho tiempo y esfuerzo que se dedica. Con recursos del museo, en realidad nosotros no contamos con tales recursos. Ah, qué pena, la parte interesante no estaba ahí. Quiero mostrarles. Tomamos esta idea entonces de diseminar o divulgar los pósters con todas las direcciones donde habían vivido familias judías. Hicimos un póster que la gente pudiera imprimir del sitio web de la comunidad, diciendo, en esta casa vivió tal y tal persona.
para que ellos después lo pudieran imprimir con el nombre y apellido, para que uno lo ponga en su propia ventana. Hay cosas también, esos proyectos, que en realidad no funcionan tanto como nos gustaría. Esto tal vez no funcionó tan bien. Ahí están los posters. La gente le pedía, en realidad, por favor pongan la foto, hizo que sea visible en toda la calle. Con respecto a la historia, la potencia, digamos, la importancia de la historia. Esta es la misma calle que ha sido demolida, donde tuvimos el proyecto de la Corporación de Vivienda. En 2012 llevamos a cabo ahí una charla y en este momento ahora las casas ya han sido demolidas. Por lo tanto, querían hacer este proyecto educativo antes de que fueran demolidas estas casas. Lo más importante respecto a este programa son los sobrevivientes, las personas que se relacionaron con esta historia. Estas personas son invitadas también. Esta señora volvió por primera vez a la calle donde vivía después de haber sido capturada en el año 42. Si podemos adelantarlo un poquito. ¿Cuáles fueron entonces los logros que tuvimos con este proyecto? Tanto el monumento digital como el sitio web de la comunidad fueron muy exitosos en lo que respecta a la cantidad y calidad. Mucha gente hace uso del sitio web, tienen un número muy alto de visitantes. Muchas personas también ponen perfiles o crean perfiles, comparten documentos, fotos. Lleva mucha información, entonces, no solo para nosotros, sino para la comunidad en su totalidad. Estimula el crecimiento de la comunidad. Es una comunidad virtual, por supuesto, pero es posible entonces que la gente se conecte entre sí con respecto al tema. El nivel al que esto ocurre tal vez no es tan visible para nosotros, porque tan pronto como la gente empieza a conectarse entre sí, empiezan a mandarse mails entre ellos o se llaman por teléfono. Pero tenemos pruebas de que las personas se reúnen y forjan realmente amistades durante toda su vida. Y se han conocido probablemente a raíz de esta cuestión a través del sitio web. Entonces, el hecho de que el monumento esté allí, en primer lugar, podemos también desarrollar proyectos muy buenos. Ninguno de ellos no hubieran sido posibles si no hubiéramos tenido este monumento principalmente o al principio, que fue construido con un subsidio de compensación de un directorio de una compañía de seguros. O sea, fue un incidente que hizo posible que con el pago del seguro se pudiera, digamos, elaborar este sitio web. Había una fundación independiente que en realidad ya lo tenía el sitio web. La fundación le dio forma. Lo que no heredamos en realidad es una gran cantidad de dinero para mantenerlo, el sitio web. Por lo tanto, bueno, eso es una de las desventajas que, bueno, que después quería hablar con ustedes. Como tiene mucho éxito y es a largo plazo, también tenemos que dedicar algo de dinero y recursos todo el tiempo para el mantenimiento del sitio. Lo que pasa durante el año es que esto ha despertado también innovación en cuanto a la forma en la que nosotros conmemoramos y cómo permitimos que la gente conmemore este día. Lo hicimos de una manera innovadora, que nosotros en realidad no lo habíamos previsto. La gente ahora hace cosas, nos cuentan que todos los sábados van, ven la página de su, por ejemplo, bisabuelo. Esto puede ser una tradición, digamos, extraña, inventada, pero permite conmemorar esto de una manera diferente y que uno ha permitido que suceda. Permiten que las personas se conecten con su historia y esto es hermoso. Y hay muchos ejemplos de cómo ha ayudado a conmemorar el pasado. Y también habilita, y es muy importante todo esto, es que debido a que conecta a un lugar, la forma en la que la gente se organiza en cuanto a las direcciones postales, permite la identificación y la apropiación de la historia por parte de la gente, especialmente los jóvenes, que tal vez no tengan una relación personal con la comunidad judía o la historia del Shoah. ¿Cuáles son los desafíos? Es bastante difícil que el instituto o el museo sea visible detrás de todo esto que se ha creado, porque uno ya tiene el logo, por supuesto, en el sitio web, pero el sistema mismo tiene muchas funciones. La gente a veces se pierde en el sitio. No le queda muy claro a la gente que es el museo que ha hecho todos estos esfuerzos.
para hacer el hosting, para alojar el sitio, todo lo que hicimos con las 6 ciudades, con organizaciones locales, para organizar este día de la conmemoración en 6 lugares simultáneamente. Es muy difícil controlar todo esto. Si uno depende del trabajo de ellos, a veces uno no puede decir, bueno, el éxito es mío solamente. Pero de alguna manera uno quiere ser visible también. Como que la persona del instituto lo hizo también posible. Así que ese es el desafío, creo yo. También la audiencia como creadora, ¿no? O sea, pérdida de control tal vez. O sea, no, hay que tener en cuenta que hay que tratar de evadir a personas que, o tratar de evitar que la gente ponga comentarios que sean de alguna manera negativos o abusivos. Entonces, con esos Open Jewish Homes, la gente cuenta su historia. Y ahí yo empecé a asustarme un poquito, porque ahí uno permite que la gente de alguna manera le da forma a la conmemoración. Y coloca su propio, digamos, tal vez no represente entonces correctamente. No solo porque haya una mala intención, sino por ahí porque hay mala información. Al permitir que la gente coloque lo suyo, bueno, ahí puede haber una cierta tensión en cuanto al control sobre el sitio. Entonces los voluntarios, bueno, son los que en realidad administran el sitio web. Trabajan ahí, todos los comentarios se monitorean. O sea, todo entra en línea, digamos, directamente, pero leemos, respondemos a los comentarios que la gente publica. O sea, esa es una ganancia muy importante que hemos tenido con este proyecto y para la gente que hace trabajo, para el sitio web o para los eventos. O sea, la comunidad se fortalece mucho con esto, pero también hay que invertir y es un desafío si uno no asigna suficiente, digamos, esfuerzo, porque se puede perder este ímpetu que ha tenido este sitio. Hay que mantenerlo vivo. La sinergia en línea y fuera de línea. Nosotros queremos que lo que hemos creado en línea también lo puedan experimentar cuando no están conectados. El desafío entonces es cómo poder llevar lo que pasa offline al sitio web. Todos estos eventos de conmemoración, bueno, después la gente tiene que colocar en el sitio web qué pensó, cómo lo vivió, cuál fue su experiencia cuando estaba en esa sala, por ejemplo, dentro de una casa donde habían vivido judíos que habían sido capturados. Pero la gente a veces no lo hace. Entonces tratamos de estimular eso, esta sinergia entre lo que está en línea y fuera de línea. Y finalmente, como el sitio web fue establecido con un fondo único, y hace bastante tiempo, necesitamos la renovación. No voy a entrar en detalle de todos los problemas, digamos, pero hay una gran cantidad de problemas digitales prácticos que enfrentamos para poder renovar, para contener lo que tenemos. Bueno, es bastante importante la suma que vamos a necesitar en ese aspecto. Y es uno de los desafíos que tenemos y que tenemos que tratar de alguna manera, resolver.